¡Vámonos! ¡Adiós! Qué palabra tan fea a veces decir adiós. ¿Y por qué decimos adiós? Muchas de las veces esta palabra es muy fuerte, ¿no? Podemos decir adiós a un amigo, a un ser querido, a alguien muy allegado a ti que se fue de este mundo, y decir adiós a esa persona duele durísimo. Decir adiós a tu amor imposible o a ese amor que amaste tanto. Decir adiós es una palabra muy fuerte. Decir adiós a una prenda, a algo que te guste personalmente, a un material. Decir adiós también es duro. ¿Y por qué Grich, después de 3 años y medio de tu canal, estás diciendo adiós a YouTube Ecuador? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Después de haber luchado tanto contra la corriente, ya casi al llegar al filo del río, abortas la misión, Grich. ¿Por qué dices adiós YouTube Ecuador? Pues voy a buscar un lugar para sentarme y les cuento por qué esto, esta palabra tan fuerte, decirles adiós, amigos. Vamos de ahí, voy a sentarme. Tal vez me voy porque los de Ecuador Play se robaron mis imágenes para decir que ellos entraban a los barrios peligrosos. Ay, sí, bueno, sí, de paso les cuento que esos manes me robaron los videos, amigos míos. No les hice nada, me queda conciencia de ellos. Pero sí les reclamé, eso sí. Jamás pensé decir esta palabra tan fuerte, decir adiós. Cuando empezó todo en el canal era algo muy duro de llevarlo, conllevarlo. No había dinero para inversión, no había dinero para buenas cámaras, no había dinero para viajar, no había dinero para hacer un montón de cosas que conlleva tener este trabajo, muchachos. Pero cuando el que la sigue, la consigue. Cuando tú lo quieres, te propones en hacer algo, la verdad es que tú, con los pocos recursos que tengas, lo haces. Y eso fue mi caso, que yo comencé a grabar con un celular, un J7 2016, porque más o menos ahí me lo había comprado en esa época. Y en 2017 era que empezó el canal en sí. Pero verán, el que la sigue, la consigue, amigos. ¿Pero por qué dices que me voy? ¿Por qué te vas, Iván Grich? La verdad, amigos míos, es que me voy de YouTube Ecuador. Tal vez faltaron muchas cosas por hacer. Tal vez muchos lugares por conocer. Muchas cosas raras por filmar, por descubrir aquí en el país, que de hecho lo hay, ¿no? Pero me voy de YouTube de Ecuador, pero como la palabra mismo dice, de Ecuador, amigos míos, me voy al exterior. El canal Iván Grich junto a ustedes, amigos míos, a través de la cámara de Grich. Nos vamos, amigos, nos vamos a la vieja Italia, nos vamos a Europa a hacer cositas bonitas por allá, cosas bonitas, cosas impactantes, cosas raras, y por qué también no mostrar la otra cara de la moneda de Europa. Imagínate, amigos, unos documentales brutales que van a salir por allá. Les quiero agradecer de todo corazón a todos ustedes, así, muchísimas gracias, ya somos más de 30,000, imagínense, 30,000 cabezas en el canal. Y es que no ha sido fácil, ha sido algo muy, 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 realmente muy fuerte, muy duro. Y
Y les agradezco de todo corazón, porque sin ustedes el canal Iván Grish no existiera siquiera, al menos. Pero qué bacán que formar parte de ustedes, esta bonita comunidad grichera, como yo le llamo, donde a través de la cámara mía ustedes van a ver pero videos realmente brutales e impactantes en las Europas, amigos. Nos vamos el 2 de marzo. El 2 de marzo me voy. Y bueno, amigos, el 2 de marzo me voy y les estaré filmando todas las experiencias, todo lo que conlleva el viaje en sí. Vamos a ver, vamos a viajar en, obviamente, en clase económica. Les voy a mostrar todo el vuelo, así, de un man que va a viajar por primera vez al extranjero en avión. Entonces, sí, va a estar un video también interesante de aquello, amigos. Así que ustedes y yo, mis amigos, vamos a dejar huella, vamos a dejar el Ecuador en alto en este país, en estos países, porque vamos a recorrer toda Europa, ¿no? Entonces, amigos, eso. Yo no he visto ningún ecuatoriano, la verdad, que se la haya rifado en hacer buenos documentales, qué sé yo. Podría ser el primer ecuatoriano haciendo una serie en Chernobyl, el primer ecuatoriano recorriendo toda la ex Unión Soviética, el primer ecuatoriano, qué sé yo, recorriendo los países de la antigua Yugoslavia, el primer ecuatoriano tal vez haciendo documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, el Muro de Berlín. No sé, hay unas cosas locas, la pobreza en Europa, porque también tiene sus lados, ve sus lados raros de Europa, aparte de ser bonita, como en todos los países del mundo, amigos míos. Entonces, cosas bonitas, cosas impactantes, comida, ¿qué encontraremos? Vlogs así como estos, así como estos, unos vlogs, y también documentales, así. Es que imagínense también conocer el lado de los, ¿cómo se llaman, mis amigos? De los ecuatorianos que viven en Europa. Están muchísimos ecuatorianos en Italia, en la parte de Milán. En España ni se diga, amigos, hay muchísimos ecuatorianos. Y así, ecuatorianos en diferentes partes de Europa, hacerles unos documentales. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo llegaron allá? ¿Qué tal se encuentran? ¿Cómo están sus familias en el Ecuador? ¿Qué van en saludos? No sé. Muchísimas cosas locas se van a ocurrir por allá en las Europas, amigos. Así que muchísimas gracias, les agradezco así de todo corazón para que este canal siga pero creciendo. Yo la verdad no les pido como que ayuden, colabórenme en este y que el otro. Yo me las voy a jugar el todo por el todo en Europa, amigos míos. Si toca dormir en los aeropuertos, pues dormiré. Si toca dormir en las estaciones de tren, pues dormiré. Si toca dormir en una gasolinera por llevarles contenido de calidad, pues lo haré. No me importa, porque los sueños tienen que cumplirse luchando, amigos míos, sufriendo. Eso sí que se cumple. El apoyo. Apóyame full, suscribiéndose, comentando los videos, dando like. Y eso es como que la mejor ayuda que puedan hacer, y compartirlo en sus redes sociales, amigos. Decir, no, este loco Grish está haciendo cosas interesantes. Recomendémosle, mandémosle, digámosle a mi prima que le vea. Eso es lo que quiero, amigos míos. Y si pueden darme un apoyo, pues bacán, bienvenido sea. Pero yo me lo voy a jugar el todo por el todo. Es una parte de mí que quiero hacer. Es algo mío que siempre he querido, siempre he soñado con esto de irme al exterior. Se está cumpliendo con el canal, y son frutos que he cosechado después de mucho tiempo de haber tenido esfuerzos, amigos míos. Entonces, bueno, síganme en Instagram, que voy a estar ahí siempre interactuando con todos ustedes, siempre ahí les escucho, les leo, les recomiendo cosas, también les hago. Entonces, amigos, ahí estoy en Instagram, @IvanGrish. Cuídense muchísimo. Así que ya saben, denle like, compartan como locos, suscríbanse al canal, amigos. Cuídense muchísimo y les estaré informando. Aún tengo como 5 o 6 videos grabados aquí en Ecuador que irán saliendo relativamente semanalmente o 2 videos cada semana. Pero bueno, ya los estarán viendo próximamente. Y de ahí sí ya se vienen videos ya, cosas locas de por allá, amigos míos. Cuídense muchísimo. Recomienden el canal, comenten, síganme en Instagram para que estén pendientes de las cosas. Y nos vemos en un próximo video en unos días. Adiós, mis bros. Adiós.